¿Qué pasará en el capítulo 11 de Jujutsu luego de que el sello de Gojo es completado y que todos los hechiceros se ponen en marcha para rescatarlo? Pues en este video te lo cuento. Este capítulo se retoma en lo alto de la Torre Shibuya, donde vemos que unos hechiceros desconocidos también se enteran de lo que pasó con Gojo y se preguntan qué pasará con su país, a la vez que vemos que a sus pies se encuentran los artefactos que mantienen los velos. Por otro lado, vemos a Itadori golpeando el segundo velo con una fuerza increíble ante la sorpresa de Ino, quien dice que los puñetazos de nuestro prota están a la par con los golpes de Nanami. Luego de esto, los chicos comienzan a pensar qué más podrían hacer para bajar el velo y llegan a la conclusión de que para que este sea tan fuerte, el hechicero que lo conjuró debe estar fuera de él, y se dan cuenta que lo más probable es que estén en un lugar muy obvio, pues mientras mayor sea el riesgo de ser encontrado, más fuerte será el velo. De vuelta a la torre de Shibuya, uno de los hechiceros llamado Jiro se pregunta cuándo se darán cuenta los de abajo de su táctica. No obstante, su compañero le dice que aunque se den cuenta no podrán llegar hasta ellos, pues los pisos inferiores están llenos de humanos mutados. Pero justo en ese momento Noe aparece tras ellos y vemos que Itadori e Ino van sobre el Shikigami y usando un cable nuestro prota logra separar a sus enemigos. Por su lado, Ino se da cuenta que en el suelo ahora solo hay uno de los tres artefactos de los velos y que el hechicero de los pantalones cortos es quien los tiene. Pero justo este vuelve a ser atrapado por el hilo de Itadori, quien salta del edificio tirando de él, y luego usando el mismo impulso atraviesa una de las ventanas del edificio a la vez que deja caer a su enemigo, y así nuestro prota logra aterrizar a salvo. Mientras tanto, en lo alto del edificio Ino se prepara para enfrentar a los dos enemigos restantes, y antes de pelear se baja el gorro que siempre lleva, el cual resulta ser una máscara, mientras dice que él tiene que hacer su parte para convertirse en un hechicero de primer grado. Por su lado, Itadori y Megumi llegan a la calle donde encuentran al hechicero tirado, y al verlo de inmediato desconfían de él, pues un cuerpo no queda así después de una caída de 41 pisos, y Megumi le dice que se levante de una vez, y ante estas palabras al hechicero no le queda más que ponerse de pie mientras dice que los niños de hoy en día no tienen consideración por los ancianos. Y por su lado, nuestros protas también se preparan para pelear a la vez que dicen que no pueden perder el tiempo y que deben acabar con esto rápido. Es así que Ino se prepara para atacar con su llamada de las bestias protectoras e invoca algo así como un pico, el cual persigue al hechicero y a la anciana por todo el techo, y al hechicero no le queda más que detener el ataque con el brazo, pero sufre mucho daño. Es en este momento que nos explican que en el espiritismo, cuando un hechicero se cubre el rostro se convierte en un catalizador espiritual para las bestias protectoras y puede invocar a cuatro de estas. Es así que Ino dice que no puede dejar solos a Itadori y a Megumi, por lo que lo mejor será que acabe con sus enemigos rápido, y justo en ese momento los otros hechiceros dicen que ya es hora. De vuelta con nuestros protas, Itadori golpea a Jiro de manera brutal, y Megumi lo apoya usando sus shikigamis, mientras piensa que lo difícil no es pelear con el enemigo, sino que lo difícil es seguirle el ritmo a Itadori, y procede a aumentar su velocidad a la vez que Jiro recibe todos y cada uno de los golpes, pero a pesar de esto parece que nada le afecta, y contraataca haciéndole un corte a Itadori en el costado. Y ante esto Megumi lo lanza lejos de ellos estrellándolo contra una estructura usando una de sus ranas. Sin embargo, Jiro sale de ahí como si nada mientras les dice que tienen un futuro prometedor y que valdrá la pena acabar con ellos, a la vez que nuestros protas se preguntan cómo es que no ha sufrido ningún daño. Es en este momento que tenemos un recuerdo conjunto de la anciana y Jiro, y nos dicen que el 7 de diciembre de 1989 nació Satoru Gojo. El caso es que vemos que antes del nacimiento de este niño, tanto la anciana como Jiro hacían lo que querían, pues acababan con quien quisieran sin preocuparse por las consecuencias, y se sentían completamente libres, pero que todo acabó cuando nació Satoru Gojo, pues de inmediato se enteraron que había una recompensa por su cabeza, y ambos fueron tras él sin dudarlo. Sin embargo, el día que vieron a Gojo de frente, no pudieron hacer más que temblar de miedo ante tremendo poder, y dicen que cuando este nació, el equilibrio del mundo cambió por completo, y que ellos perdieron su libertad en los últimos años de su vida. Es así que la batalla entre nuestros protas y Jiro continúa, pero este último sigue sin recibir nada de daño, y dice que piensa seguir aplastando a los débiles hasta el día de su muerte, por lo que Itadori se pregunta qué es lo que está pasando, a lo que Megumi responde que está casi seguro que es obra de su ritual, por lo que procede a usar su estampida de conejos para ganar algo de tiempo.
a la vez que le dice a Itadori que retroceda un poco, pues ya ha descubierto cuál es su ritual. Es de esta manera que Megumi desaparece sus conejos confundiendo a Jiro, y luego sin más aparece su elefante sobre el hechicero aplastándolo de manera brutal. Sin embargo, a Jiro no le pasa nada, por lo que Megumi desactiva su ritual y se aleja de él, y al ver esto Jiro le dice que se acerque y lo golpee, a lo que Megumi responde que ese es más el estilo de él, y justo en ese momento Itadori le lanza un auto al anciano, el cual este rechaza con mucho esfuerzo, y Megumi aprovechando esto vuelve al ataque. El caso es que Itadori aparece tras Jiro y se prepara para dar el golpe final, a la vez que Itadori hace lo mismo, pero Jiro no se preocupa, pues su hechizo es inversión, lo cual significa que mientras más fuerte sea el golpe, menos daño recibirá. Es así que nuestros protas comienzan a golpearlo frenéticamente, y en cierto momento el sapo de Megumi ataca, y como es débil, Jiro resiente el daño, y en cuanto esto sucede, ahora sí comienzan a molerlo a golpes hasta que Itadori ahora sí lanza el golpe final. No obstante, se detiene en el último segundo, y luego descarga un potente golpe que manda al hechicero al suelo totalmente derrotado. Mientras tanto, Ino continúa dándole una paliza al hechicero que intenta proteger a la anciana, hasta que en cierto momento la energía del lugar cambia radicalmente, y la anciana le dice que ya puede hacerlo, por lo que este sin dudarlo se traga algo que llevaba en la mano, y aunque Ino intenta detenerlo ya es demasiado tarde, pues la anciana junta las manos y dice Toji Zenin, y luego sin más le pregunta al hechicero cómo se siente, a lo que este responde que muy bien, a la vez que comienza a convertirse en Toji Fushiguro. Y así, con Toji Fushiguro apareciendo en Shibuya, es que llegamos al final de este episodio 11 de Jujutsu Kaisen. Ya saben que si este video les gustó, siempre pueden dejar un like, un comentario, compartir para que el algoritmo nos ayude y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme, quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares, muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar, yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí, en la montaña de Inosuke. Bye.